Hi, everyone. Please go ahead and take a seat. The event is going to be beginning soon. Thank you. Un honor, ah, Es un gran honor para mí presentar la conversación con el estimado presidente Guillermo Lazo Mendoza el día después de su visita histórica con el presidente Biden. La invitación de Biden y también la aprobación de la ley de asociación Ecuador-Estados Unidos demuestran la importancia de la relación bilateral entre ambos países. Entre nuestros pueblos existe una similitud de principios y valores, incluyendo el compromiso de fortalecer la, la democracia, democracia y luchar contra la inequidad y la pobreza. Además, tenemos una agenda de cooperación amplia en temas económicos, seguridad, medio ambiente, salud, entre otros. Hay mucha gente distinguida hoy con nosotros y tenemos poco tiempo para mencionarlos a todos, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de reconocer a la embajadora Ivana Baki y embajador Mike Fitzpatrick, dos diplomáticos expertos. Que han jugado un papel central en la elevación de la relación bilateral. Y también quiero um, decir gracias a nuestros socios y confidriones del Atlantic Council, la Adrian Arch Latin America Center, Jason Marksack. Um, también Wilson Center's Latin America program and CSIS America's program. Ahora voy a darle la palabra a un amigo y respetado colega, el Subsecretario de Estado, Brian Nichols, para presentar al Presidente Lasso. Voy a usar mi voz de mando. <laughs> señor presidente, demás colegas embajadores, para mí es un gran honor estar presente hoy día. Tuve la oportunidad de conocerle al señor presidente Guillermo Lasso hace más de un año en Quito eh, con el secretario Anthony Blinken. Eh en el sitio en que el secretario de Estado da su discurso a favor de la democracia en la región. Y eso no fue por casualidad, porque no. Guillermo Lasso no. es protagonista y también beneficiario de la democracia a nivel regional, pero es autor de una gran transformación democrática en Ecuador. Su lucha para hacer valer la ley en Ecuador, su compromiso con el pueblo, ha sido algo que nosotros hemos tenido la uh, oportunidad y el gusto de reconocer en el discurso del secretario Blinken. Desde su inicio como presidente en mayo del año 2021, ha luchado constantemente a favor de los que menos tienen. Ha tratado de también combatir eh, el crimen transnacional, que es un flagelo para nuestra región y para el pueblo ecuatoriano. Su defensa al medio ambiente y sus esfuerzos para combatir el cambio climático. Ha sido ejemplo para todo el mundo. Ha recibido muchas visitas de alto rango, incluyendo recientemente el eh, secretario Mayorques, eh, la primera dama, la doctora Jill Biden, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores entre otras personalidades. Y todos salen de sus encuentros con el señor presidente, eh, muy, muy alimentado de eh, su visión y su perspectiva. Quiero eh, subrayar la importancia de esta visita a Washington y su presencia como líder en el hemisferio y de... Eh, reforzar el mensaje de amistad con, entre los pueblos de los Estados Unidos y Ecuador y desearle al señor presidente y su comitiva eh, todos los éxitos para el futuro y asegurarles de nuestro gran compromiso de colaborar en todo a favor de la relación bilateral y el pueblo ecuatoriano. Señor presidente, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rebeca, por esta invitación. Al subsecretario Nichols, muchas gracias por sus palabras. Recuerdo muy claramente su presencia en Quito con el secretario Blinken. Queridos amigos todos, para mí es una muy buena oportunidad para compartir algunas ideas de lo que está sucediendo. En la región y en Ecuador, muy concretamente. Eh, el 11 de abril del 2021 fue un día muy particular. Eh, le aganchamos los huevos al águila. Ganamos elecciones limpias, transparentes y con un buen margen que no dejó duda de nuestra victoria. Le ganamos las elecciones a un modelo populista que se ha caracterizado por penetrar en el poder y luego producir una implosión de las instituciones democráticas. Yo diría que al Ecuador regresó plenamente la democracia. Una democracia con independencia de poderes, no con indiferencia de poderes, con independencia. Y me refiero a esto porque... Eh, como presidente de la República, permanentemente debo hacer, emitir opiniones sobre lo que sucede, especialmente con la justicia. Una democracia donde logramos un hito importante, muy importante. Eh, logramos cumplir nuestra promesa de tirar al tacho de basura de la historia una ley de comunicación que fue mejor conocida como una ley mordaza, que no permitía. Eh, o que censuraba eh, la libre expresión y que se convirtió también en una amenaza para los medios de comunicación en el Ecuador. Hoy existe absoluta y plena libertad de expresión en el Ecuador. No hay nada que... Sí, a revés, eh, eh, que soy partidario de la libertad de expresión de forma tal en que no hace falta una ley para afirmar este principio. Pero en el Ecuador la constitución exige una ley. Eh, tuvimos que ser un poco obvios en la redacción de la ley, eh, recogiendo principios eh, como por ejemplo los de Chapultepec o principios y valores establecidos eh, por los derechos humanos para la libertad de expresión. Eh, Ecuador vive hoy una plena libertad. Eh, ¿Qué ha sucedido en este año y medio de gobierno? Hemos recuperado la economía. Hemos recuperado la economía. El eh, día miércoles de la pasada, el Fondo Monetario Internacional. Gracias. El Fondo Monetario Internacional... Eh, desembolsó un crédito de 700 millones de dólares, producto de la sexta revisión eh, de un programa que comenzó en el gobierno anterior y que duró durante 27 meses. Y es la segunda vez en el Ecuador, eh, en 20 años, que podemos lograr eh, cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. Normalmente, se lo firmaba, había el primero o segundo desembolso y luego se abandonaba el programa. Esta vez no. Y, y tiene un valor eh, particular porque eh, se inicia en un gobierno y concluye con otro gobierno. Es decir, el Ecuador institucionalmente en materia económica logró un, un, un éxito. Eh, la economía que le encontramos en el año 20 con un déficit producto de la pandemia de cerca del 7 puntos del PIB eh, logramos bajarlo en el año 21 con 7 meses de gestión a 3,5 del PIB y en el 22 estaremos cerrando en 2,5 del producto interno bruto y lo proyectamos para el año 23 en una cifra eh, menor nuestro objetivo es entregar el gobierno con un equilibrio fiscal o un pequeño superávit, porque nosotros creemos que los déficits fiscales son las deudas que al futuro van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Eh, Ecuador tiene la inflación, la segunda inflación más baja de América, no digo de la región, de las tres Américas. Eh, y proyectamos o el Fondo Monetario Internacional proyecta para el año 23 una la inflación más baja eh, en la región y el crecimiento económico más alto de la región también eh, este año 2022 eh, hemos roto eh, récords en niveles de ventas en las empresas lo que hace predecible que el incremento de la economía va a ser mucho mayor del proyectado. Eh, cada día eh, las finanzas públicas dependen mucho más de los ingresos ordinarios que de eh, la venta de activos o la lotería de un muy alto precio del petróleo. Las cosas son mucho más estables. Eh, nuestro gobierno ha tenido un enfoque social muy importante. A las cuatro horas de gobierno asumí una, una causa de lucha que es fundamental para cualquier país del mundo. El Ecuador tiene la, el indicador de desnutrición infantil más alto eh, de la región, el 29%. Y ese indicador es la medida de cuál es el futuro del país, de qué manera se están preparando. Me están distrayendo un poco, así que quien esté afuera que pase. Ah, María Lourdes. Bien. Eh, tenemos el indicador más alto de la región y nos hemos propuesto, el 29%, nos hemos propuesto bajar en cuatro años de gobierno al menos seis puntos. Y es un programa en el cual nos preocupamos de las madres gestantes y de sus niños hasta que cumplen dos años de edad. Y es un programa exitoso que está avanzando, ya hay institucionalidad. Pase. Gracias. Venga, es un indicador, eh, les decía, el más alto de la región. Tenemos que preocuparnos de nuestros niños. Estamos trabajando muy duro. Hemos fortalecido la institucionalidad. Ya tiene un presupuesto el programa de lucha contra la desnutrición infantil. Eh, la democracia la entendemos como la respuesta que el Estado debe de darle permanentemente a los ciudadanos y a los ciudadanos que más necesitan eh, en la sociedad. Y eso en este caso para nuestro punto de vista son los niños y son eh, sus madres en, en los momentos de, de gestación y preocuparnos de la primera infancia de los niños. También hemos creado el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que está enfocado a luchar contra la violencia contra la mujer, que después de el COVID-19 es también una pandemia en, en, en Ecuador. Eh, estamos trabajando eh, con orden fiscal, con enfoque social, preocupados por la salud. En año y medio estamos inaugurando eh, cuatro nuevos hospitales y varios centros médicos en los hospitales nuevos, mil camas, eh, especialmente en una región del Ecuador que fue afectada por un terremoto en abril del año 2016. Igualmente en educación, nos enfocamos en eh, modernizar el sistema de educación y en construir y arreglar unidades educativas que fueron afectadas durante la pandemia por abandono. Eh, este año y medio hemos inaugurado 16 nuevas unidades educativas y estamos interviniendo eh, de un total de 10.000 unidades educativas, por lo menos en 1.500 de ellas para poder mejorar sus condiciones para recibir a nuestros niños. Eh, trabajamos también en otros programas sociales. Uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador. Le contaba a Rebeca que en el año 2003 yo acompañé como embajador itinerante al entonces presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, a visitar la Casa Blanca. Y en aquella época, la preocupación del presidente George Bush era eh, obtener la mayor cantidad de apoyos para su decisión de invadir Irak. Y la preocupación del presidente de Ecuador en ese instante era la economía y buscaba el apoyo en la Casa Blanca para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pues las cosas han cambiado. Eh, para el presidente de los Estados Unidos, entendible y comprensible, su gran preocupación de la seguridad global producto del de ataque de Rusia contra Ucrania. Y, y ahora me toca a mí como presidente del Ecuador eh, preocuparme no de la economía, que está en muy buena salud, Ahora, eh, sino preocuparme de los problemas de seguridad de internos, la lucha contra el narcotráfico, eh, que no es fácil. Mi gobierno ha incautado 300 toneladas de droga en los primeros 18 meses de gobierno. Y ese es un golpe muy duro al bolsillo de las mafias porque lo que estaban acostumbrados es que les incauten 60 toneladas en los últimos cuatro años y en la época del gobierno de Correa se incautaban 12, 15 toneladas al año. Entonces, es natural que ellos reaccionen con violencia en las cárceles, con violencia en las calles y hemos debido enfrentarlo en conjunto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional para poder controlar esa violencia en cárceles que no se produce ya hasta ahora en, en, en dos meses eh, continuos y también el desarmar bandas de narcotraficantes eh, para evitar todos los problemas de violencia derivadas del narcotráfico, como es también el, el tráfico ilegal. Eh, de personas, la migración. Así que estamos haciendo muchos esfuerzos para fortalecer la democracia ecuatoriana. Eh, creemos en una democracia liberal con independencia de poderes. Eh, la constitución del Ecuador eh, permite la reelección por una sola vez. Eh, eso será en el 2025. Y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a. Escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para eh, seguir en materia económica con políticas virtuosas que requiere el Ecuador, en materia política con más democracia y en materia social con aún mayor inversión eh, social. Eh, eh, solo para concluir en este dato, eh, nuestro gobierno este año va a invertir la mitad de su presupuesto en programas sociales el 50% en salud, en educación, en trabajo, en bienestar social y en vivienda. Eh, es una cantidad casi el doble de lo que invirtió en 10 años en promedio el gobierno de Correa. Es decir, estamos haciendo mucho más en lo social de, que ellos, de lo que ellos lograron hacer en sus 10 años de gobierno. Y destaco esto porque eh, la, la concepción es que llega un presidente liberal y él se preocupa solo de la economía y abandona los otros temas eh, de la sociedad como son salud, educación, los programas que he mencionado. Y, 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 y bueno, de alguna manera, eh, lo político no ha sido fácil tenemos una, un grupo parlamentario que es la minoría en la Asamblea Nacional, pero con esa minoría hemos jugado como Argentina el partido final de, de fútbol. Ese aplauso es para Argentina y particularmente para Messi, pero, pero, pero lo hemos jugado bien, un partido nada fácil donde se ha intentado desestabilizar la democracia ecuatoriana, al menos dos veces en 18 meses hemos logrado eh, ganar eh, con la opinión pública, con los ciudadanos, y, y bueno, continuaremos por ese camino de fortalecer la democracia ecuatoriana. Eh, estoy a las órdenes para cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme. Gracias, Rebeca. No, muchísimas gracias. Y también quiero reconocer a la primera dama que acaba de llegar. Es, es un placer verle de nuevo. Ha tocado muchos temas importantes, pero yo quiero introducir otro tema y tiene que ver con la migración. Um, Ecuador ha demostrado su voluntad de integ integrar y también proteger migrantes y ampliar otra cosa importante. Y ampliar vías para la migración regular. Por ejemplo, su gobierno inició un proceso muy importante, masivo, de regularización que va a beneficiar a más de 500.000 refugiados venezol venezolanos. bien? No, no, no. no. ¿Cuáles son los retos de su administ administración en la implementación de esta amnistía? El tema migratorio es un problema que nos afecta a todos los países en, en la región. Ecuador ha debido recibir a 500.000 venezolanos. Eso es más o menos un 3% de la población ecuatoriana de la noche a la mañana. Eh, pensando en el tema, recordaba yo que el Ecuador a su vez eh, tuvo su primera oleada migratoria acá a los Estados Unidos, a Nueva York, a New Jersey en concreto, en la década de los 60 del siglo pasado y posteriormente a comienzos del siglo XXI. Eh, también hubo una gran oleada migratoria de por lo menos un millón de ecuatorianos a Europa, especialmente 500.000 a España, que coincidió con un boom de la economía española y lograron obtener empleo. Yo dije, bueno, si el mundo ha sido generoso con Ecuador, Ecuador no puede ser tan egoísta que hoy dice, no, rechazamos a los venezolanos. Y en segundo lugar, yo soy el número 11 de una familia de 11 hermanos. Mi padre, con mi padre y mi madre éramos 13. Y todos los días había comida en la casa. Pero mi madre siempre decía, si llega un invitado, también hay comida para él. Y éramos una familia de clase media pobre. Y yo digo, siempre en los lugares de una familia pobre, hay espacio para mucha gente. Y a la hora de almorzar en mi casa, todo el que llegaba a la hora del almuerzo almorzaba junto con nosotros. Por supuesto que no llegaban 30 a, a, a esta familia, pero siempre había una apertura. Y fueron de alguna manera dos guías para ser suficientemente audaces, abiertos, agresivos, para regularizar. A los 500 mil venezolanos. Creo que llevamos ya, canciller, como 140 mil eh, venezolanos que se han registrado, que han regularizado sus documentos, eh, que tienen servicios de salud gratuitos, servicios de educación gratuitos. Y aprovecho, estando en Washington, porque el Ecuador no es un país muy rico, necesitamos el apoyo de la sociedad internacional para poder continuar con esta política de apertura hacia los venezolanos. Gracias. Y gracias por compartir esta historia de, de su familia. Gracias. Tengo, creo que tengo tiempo um, para hacer otra pregunta antes de abrir al público. Me gustaría volver al tema de las, la inseguridad ciudadana. So, como dijo, como el crimen organizado vinculado con el narcotráfico ha creado una crisis de seguridad ciudadana en Ecuador, como hemos visto en, en su ciudad natal um, Guayaquil, hoy Ecuador es el país con el aumento, aumento más acelerado de homicidios de toda la región. ¿Qué acciones concretas plantea su gobierno para continuar el combate? Combate contra la inseguridad y el narcotráfico? Y también, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden Ecuador y los Estados Unidos? ¿Cómo pueden, de debo decir, para profundizar su cooperación para contener la violencia? Esa pregunta pude tener una respuesta muy, muy amplia, porque estamos trabajando en varios frentes. Por ejemplo, el sistema carcelario del Ecuador era casi inexistente y las cárceles en control y en poder de los cabecillas de las mafias. Eso lo hemos ido recuperando y hemos fortalecido eh, la institucionalidad de, un, de una secretaría a cargo del sistema carcelario. Por primera vez en la historia de la República del Ecuador, Hemos concluido un censo carcelario. Sabemos cuántos están ahí. Son 31.319 personas. Nos falta uno que está prófugo en Bélgica, si no serían 31.320 personas. Ya sabemos cuántos son hombres, cuántos mujeres, en qué cárcel están, en qué lugar del Ecuador, cuál fue el delito que cometieron, qué tiempo ha transcurrido. Eh, de su, del cumplimiento de su sentencia y también hemos elaborado una política de rehabilitación basada en el respeto a los derechos humanos, porque entendemos que aquellas personas perdieron la libertad, pero no han perdido su dignidad y la oportunidad de poder trabajar, estudiar, cuidar de la salud de ellos en, en la época de la pandemia. Fue uno de los primeros lugares donde llegamos masivamente con vacunas para eh, cuidarlos por el nivel de hacinamiento eh, que había en las cárceles. Ese es un frente que estamos trabajando. Eh, un segundo frente, eh, el Consejo de Seguridad del Estado resolvió que el enemigo del Estado era el narcotráfico y el crimen organizado. Y de esa manera se fortalece aún más el rol de las Fuerzas Armadas que nos están apoyando mucho en la lucha contra el narcotráfico y el control también eh, en las cárceles. Eh, y claro, lo que estamos, época de Navidad, hemos venido a Estados Unidos a ver a nuestro mejor aliado, nuestro hermano mayor, para llamarlo de alguna manera, y decir, esta es mi carta, papá Noel. Esto es lo que necesito para fortalecer a las Fuerzas Armadas, fortalecer a la Policía Nacional, porque fueron en, en, en la década del 2007 al 2017 prácticamente eh, desmanteladas. Y estamos trabajando en ese frente también. Estamos trabajando en un frente de comunicación, porque los ecuatorianos creían que los problemas de violencia eran derivados de la delincuencia común. Hoy, en el Ecuador, la gran mayoría de ecuatorianos está consciente que la violencia es derivada del narcotráfico y del crimen organizado, lo cual les preocupa más, pero eh, conocen ya la... La, la realidad. Y para poder luchar contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, se requiere el apoyo de los países vecinos. Antes de venir a Washington, recibí la llamada del presidente Petro de Colombia y me planteaba que trabajemos juntos en la frontera, juntos con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestra Policía Nacional para controlar la frontera, el sur de Colombia, norte de Ecuador, por donde se trafica la droga y, y buscan puertos, los puertos que están en el sur de Guayaquil y también el puerto de, de Esmeraldas, que es una provincia frontera con, con Colombia. Así que estamos trabajando en, en varios frentes para lograr debilitar y vencer a, a estas mafias que en el caso de, de Ecuador, y, y creo que fue similar en Colombia, tienen influencia algunas eh, mafias narcotraficantes de México y de Brasil. Pero hablando en términos eh, de negocios, ellos participan del negocio de la droga y del lavado de dinero, pero no de la violencia. La violencia lo ponen los, los locales. Y, y en el caso de Ecuador, nuestro primer diagnóstico es: estamos a tiempo para derrotarlo. Es un tema complejo. Muy complejo. Sí. No podemos quedar hablando mucho tiempo para explicar muchos detalles. Creo que, aunque tengo, creo que debo dar la oportunidad de, de, a la audiencia. Um, ahora, so, durante esta ses sesión de preguntas y respuestas, le pido que por favor levanten sus manos una vez que sea llamado. Nuestro staff sea secarar para con un mic micrófono. ¿Dónde está el staff? Ah, sí, sí. Gracias, Gina, para que puedan hacer su pregunta. Por favor, identifíquese y sea breve para que así podamos tener la mayoría, mayor cantidad de preguntas posible. Gracias, Keith Mines, del Instituto de la Paz de los Estados Unidos. Lo que nos ha eh, descrito es algo muy impresionante y los que seguimos Ecuador sabemos que sea. Más impresionante de lo que nos han compartido en cuanto a la economía. Quería plantearlo en, en una perspectiva quizás más amplia. Eh, el, el quizás rechazo en el hemisferio de los modelos económicos viejos, de neocapitalismo, neoliberalismo, el capitalismo salvaje que muchos describen nuestro sistema económico. Eh, a ver si está pensando más allá de un modo de, de social democracy, de democracia social para el hemisferio. ¿Qué sería el modelo, un tercer vía entre el, el socialismo fracasado y el capitalismo que también está fracasando? ¿Y cómo sería eso para el hemisferio y para Ecuador? En economía hay realidades que uno no puede cambiar por más de que tenga la voluntad de hacerlo. En economía, yo no soy economista comenzando por eso, pero algo entiendo de economía y uno no puede esquivar las leyes fundamentales, sea socialista o sea capitalista. Eh, hace un mes estuve conversando con Andrés Manuel López Obrador en México. Tuvimos un almuerzo muy agradable con las esposas y tuvimos tiempo de conversar largamente y yo coincido con él. Eh, él me hablaba del humanismo mexicano y yo le hablaba de él también, del humanismo ecuatoriano. Al final del día, nuestro objetivo ha sido poner en orden la economía para luego tener un enfoque social con los recursos que podemos crear. En Ecuador hemos luchado mucho contra la corrupción y eso nos ha ayudado a financiar programas sociales importantes como los que he mencionado y otros. Eh, mi objetivo es, por un lado, combatir a las bandas criminales, por otro lado, retirar, quitarles la capacidad de reclutamiento de jóvenes y de niños con programas como Hincha del Barrio, que es un programa deportivo. Eh, que se juntan en la esquina del barrio y durante un año eh, se promueven principios y valores entre los chicos eh, de ese barrio. Programas como el Teatro del Barrio, que no es deporte, sino cultura, bajo el mismo concepto de agrupar a niños y jóvenes. Lo, estamos, lo vamos a hacer mucho más masivamente el próximo año. Y lo que tratamos es de crear futuro para nuestros niños futuro para nuestros jóvenes, que no sientan una desesperanza y que no sean presa fácil del reclutamiento para el sicariato, violencia o el micro narcotráfico. Y, y yo en esto sí coincido con Andrés Manuel, esto no es ni izquierda ni derecha, esto es simplemente actuar con sentido común, con sentido humano, preocupado por los sectores más vulnerables de la población. Y para hacerlo tienes que manejar en orden la economía. No, no hay otra, no otra fórmula a través de la cual puedes lograr esos objetivos y, y además para convocar el apoyo internacional. Nadie quiere apoyar un país donde la corrupción campea, ni nadie quiere apoyar un país donde se despilfarran los recursos o donde hay gobernantes que no tienen una idea de qué hacer. En Ecuador hemos luchado contra la corrupción, contra el despilfarro y estamos trabajando de distintas maneras para poder atender a los sectores más vulnerables de la población. Estuve, perdón que me alargue, pero estuve en Esmeraldas, una de las provincias más violentas, producto del narcotráfico, y lo fui a visitar personalmente y me comprometí a ir a los cantones a las pequeñas ciudades de la provincia de Esmeralda. Eh, la primera que visité, el primer, la primera ciudad fue San Lorenzo, que es la ciudad más eh, norteña del Ecuador en los límites con Colombia. Ustedes habrán oído la historia de esos tres periodistas que fueron secuestrados, creo que fue el año 2019, eh, si mal no recuerdo. Y, y, y fueron finalmente asesinados. ¿Por quién? Por un cabecilla de esas bandas criminales. ¿De dónde era el cabecilla? Del Cantón San Lorenzo, a donde yo fui. Y fui asumiendo los riesgos con toda la intención de poder ver personalmente qué es lo que pasaba ahí. Y tan pronto me bajé del helicóptero, me subí a un auto, empecé a ver la realidad. Niños. Jóvenes que querían competir con el auto del presidente corrían muy duro, pero uno podía ver sus caras y la cara típica de desesperanza, de preocupación. ¿Qué futuro tendrán? Y, y, y casi no lo justifico, lo explico nada más. Eh, ante la ausencia del Estado, son copados por estas mafias y bandas criminales que se preocupan por estos chicos eh, más que el propio estado y luego de visitar no todos los siete ciudades como me comprometí hasta finales de año pero ya he ido la mayoría cuatro de ellas uno encuentra algo en común no hay agua potable no tienes alcantarillado no hay servicios de salud como existen en zonas urbanas no hay educación eh, las grandes extensiones de tierra desaniman a los jóvenes, unos que viven en una isla para ir a la escuela que quede en otra isla y el transporte es un transporte escaso, fluvial. Y, y bueno, de ahí saqué la idea, bueno, que no es idea mía ni es inédita, ¿no? es algo casi obvio, eh, cómo el Estado debe de estar presente en todas esas poblaciones invirtiendo dinero para su desarrollo y así combatir la violencia y ser el Estado la mejor alternativa para los niños, para los jóvenes, para las familias en, en, en esos lugares. Y, y no son fortunas de dinero las que tienes que invertir, simplemente el dinero necesario y, y, y bien planteados los proyectos. Y hemos comenzado en ese campo. Me extendí mucho, pero... Quería explicarte un poco porque yo creo que eh, el dilema no es socialismo-capitalismo. El dilema es poner en el centro de acción al ser humano y manejar la economía de una forma ordenada para poder atender sus necesidades. Gracias. ¿Y hay una mujer enfrente de aquí? Hola, soy Carla de la Angelica. soy estudiante argentina a la Universidad de George Washington. En los últimos cuatro meses usted ha promovido una nueva plan para tratar de erradicar la violencia de género en su país. Lo aplaudo por eso y por el reintegrado del restijo único de violencia, pero me pregunta, ¿Qué acciones concretas su gobierno piensa implementar para solo, no solamente registrar, sino también prevenir los actos de violencia de género? Gracias. Mira, eh, lo que hemos podido detectar en el diagnóstico, que la violencia de género se produce uno por temas culturales, que nacen desde la familia, que pasan por la escuela, por los colegios, las universidades, los trabajos. Y el otro es un problema económico. Eh, en el Ecuador solo apenas tres de cada diez personas que forman parte de la población económicamente activa tienen un empleo formal. El desempleo golpea más a las mujeres y a los jóvenes. Y mover la economía, generar empleo, eh, especialmente para la mujer, nos va a ayudar a una lucha contra la violencia, contra la mujer, porque las mujeres tienen eh, independencia económica y pueden defenderse eh, solas en la vida. Hay un programa muy especial que hemos iniciado con enfoque no exclusivamente a la mujer, pero mayoritariamente a la mujer. Y son créditos, microcréditos, para la base de la pirámide productiva al 1% de interés. Y a 30 años plazo. Ese crédito no existe en el mundo, un crédito con mejores condiciones que esa. Hemos desembolsado 54 mil créditos en un año, con un total de 150 millones de dólares. Y son créditos que llevan, llegan a, a una mujer que yo le preguntaba un día, ¿y qué va a hacer con los cinco mil dólares? Voy a sembrar eh, eh, arándanos. En inglés es blueberry. Y le digo, ¿y cuántos empleos vas a crear? 20 empleos y todos son mujeres. Y la curva del crecimiento del empleo y especialmente del empleo en zona rural ha mejorado sensiblemente con este programa de crédito, con poco dinero, para que tengan una idea. La economía ecuatoriana eh, hoy tiene un tamaño de 113 mil millones de dólares. Eh, es pequeña. Eh, el gobierno maneja un presupuesto de 30 mil millones de dólares. Para mí es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Cuando llegan los populistas, no les alcanza y quieren gastar el doble. Y yo creo que se puede hacer mucho con esa cantidad de dinero en Ecuador. Y crédito al 1% y a 30 años, es un subsidio a la base de la pirámide productiva, pero un subsidio realmente eficiente. Gracias por la pregunta. Es un tema muy importante y también creo que este la importancia de Women's Economic Empowerment para, com para com combatir la violencia. Creo que hay unas preguntas por este lado ahora. Tengo una pregunta puntual para el presidente Lazo. Creo que refleja la manera como se sienten millones de ecuatorianos que sufren de inseguridad y esta intimidación que ahora se ha hecho tan popular con el narcotráfico, con las vacunas, como usted sabe muy bien, señor presidente. Le quiero pedir puntualmente que su gobierno considere crear una comisión internacional contra la corrupción e impunidad como se ha establecido en Honduras, con el apoyo y dirección de las Naciones Unidas, y que se garantice la independencia del mecanismo y que las Naciones Unidas nombren sus líderes, empleados y hasta magistrados. El embajador de Estados Unidos, Fitzpatrick, que tengo el gusto de verlo aquí y apreciamos mucho sus comentarios, ha manifestado que el narcotráfico se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Incluso en una de sus presentaciones ironizó sobre el manejo de los procesos judiciales comparándolos con las épocas del colombiano Pablo Escobar. Las deficiencias del sistema de justicia son extremas y como el embajador dice, el sistema judicial se ha transformado, cito, en un mero ejercicio burocrático o un camuflaje para proteger a narcos, matones y testaferros. La justicia pierde relevancia y se deja de creer en ella. Gracias por la pregunta. La primera intervención de la ONU en un país para luchar contra la corrupción fue en Guatemala. Eh, creo que la segunda es en Honduras. Pero cuando yo planteé este como un tema de campaña, hablé con funcionarios de la ONU y al menos la respuesta que obtuve es, ya lo hicimos. No fue una buena experiencia y no estamos por ese camino ahora. ¿Qué hemos hecho internamente? Crear una Secretaría Anticorrupción. Una Secretaría Anticorrupción dirigida por Luis Verde Soto, que ha hecho muy bien sus, sus tareas y que coordina con, con la ONU y otros organismos globales para precisamente tratar de tener las mejores prácticas de prevención, no, no es cuestión de, de solamente eh, producido el acto de corrupción perseguir con los jueces, sino prevenir la corrupción. Y, y, y en uno de los protocolos y documentos eh, yo tengo perfectamente claras las áreas más sensibles para poder previamente ingresar ahí. Eh, solamente como un dato por el tono de voz veo que usted es ecuatoriano. Yo le quiero contar que en mi gobierno no solo hablamos de lucha contra la corrupción, hemos recuperado cerca de 300 millones de dólares, que es el 33% del dinero robado al sistema de seguridad de la Policía Nacional. Es decir, eh, no solo vamos por eh, gente que debe de ir a la cárcel, sino... Eh, por el dinero que se robaron. Ahora, quiero decirle que yo agradezco y valoro las declaraciones del de embajador Fitzpatrick. Eh, la realidad en el Ecuador es que la justicia del estado de la Florida actúa más rápido que la justicia del Ecuador. Eh, muchos de los casos de corrupción se están ventilando hoy en juzgados del estado de la Florida. Eh, esa es una realidad penosa. Tenemos que hacer mucho esfuerzo para cambiar. Es muy delicado el tema. Yo no quiero meterle manos a la justicia, pero sin duda alguna la justicia eh, deja mucho que desear por ahora. Gracias. No puedo creerlo, pero ya es la hora. Quiero ag agradecerles a todos los participantes aquí, pero también... Los que están con nosotros en Zoom. Presidente Lasso, fue un placer y un honor pasar este hora con usted. Y ahora voy a darle la palabra a mi colega y amigo Jason Markzack, director of the Adrian Arsh Latin America Center at the Atlantic Council. Bueno, muchas gracias, Rebecca. Um, Presidente Lasso, primera dama. Eh, quisiera felicitar este evento excelente y esta conversación excelente. Y muchas veces más, felicitando a usted, señor presidente, y su gobierno, no solamente por su ejemplo en Ecuador, pero por su ejemplo regional, como hemos discutido hoy. Los pasos que Ecuador ha tomado para continuar el fuerza de la relación bilateral con los Estados Unidos han sido verdaderamente históricos en los últimos años bajo su liderazgo. Muchos lo hemos discutido hoy, ¿no?, eh, la inclusión de la ley de asociación estratégica de Estados Unidos-Ecuador en el acto de defensa nacional de los Estados Unidos, un paso muy importante para la relación eh, bilateral, el establecimiento del grupo de trabajo para comercio eh, justo, el exitoso cumplimiento y desembloso final del programa del, del Fondo Monetario y, por supuesto, ayer la visita a la Casa Blanca con el presidente Biden, una hora y media con, con ustedes vos. Eh, conversé con el presidente Lazo hace seis meses eh, en Los Ángeles a ver de la Cumbre de las Américas. Y ha sido realmente impresionante los logros que, que, que están continuando eh, en esta segunda mitad del, del año. Eh, desde no solamente desde Atlantic Council, pero también al resto de la comunidad de centros de pensamiento aquí en Washington. Entendemos el el, el posicionamiento muy importante de Ecuador. En, en, en la región y aún más en el mundo. Un país que respeta la democracia con independencia de poderes, como acaba de hablar, eh, la prosperidad económica, la sostenibilidad, la importancia de la cooperación internacional en temas relacionados a la seguridad. Ecuador es un país, es un país que, a, 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 a pesar de ser pequeño, tamaño, tiene la mayor proyección. Eh, regional de crecimiento económico en 2023, y al mismo tiempo es un ejemplo uh, sobre qué podría ser el futuro de la región. Es un país abierto a la inversión, eh, al comercio exterior, siempre pensando de el en, en su, el progreso de sus ciudadanos. Muchos de esos logros que se mencionan hoy han sido resultado de su increíble trabajo, presidente pero no solamente de su trabajo, pero también de su delegación, cuáles están aquí hoy presentes, ¿no? El, el ministro Juan Carlos Oguín, el ministro Julio José Prado y el ministro Luis Lara Jaramillo, también aquí presente. Señor presidente, su delegación. Bueno, muchas gracias. Y estamos tan felices que tenemos aquí en Washington una embajadora, embajadora Baki, quien está formando la relación diaria. Comparto que el embajador Baki es una, una fuerza en, la, en el cuerpo diplomático aquí en Washington. <laughs> Por favor, cuenta con eh, el apoyo de la comunidad de centros de pensamiento para el continuo fortalecimiento de la relación bilateral entre Ecuador y los Estados Unidos, lo cual está avanzando con el trabajo diario de los funcionarios hoy eh, presentes del gobierno de los Estados Unidos, el secretario Nichols, quien está aquí presente, y por supuesto también el embajador Grace Patrick, trabajando día a día para la relación bilateral. Quiero aprovechar también para agradecer a nuestros colegas del diálogo interamericano por haber brindado nuestras, sus instalaciones para este evento con, eh, con poco anticipación, con anticipación de algunos días, y también a los restos del centro de vencimiento aquí presentes por haber hecho este, este posible este evento, el programa de Latinoamericana del Wilson Center y el programa de las Américas del Centro Estratégico para, para los estudios internacionales. Muchas gracias a todos por su apoyo. Finalmente, presidente espero que, eh, que la próxima vez que nos veamos sea en Quito, eh, aún mejor, bueno, me gusta Washington, pero aún mejor en Quito, eh, para la cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia en la primera mitad de este año. Otra vez, muchas gracias por esta conversación excelente. Nos deja con un mensaje muy claro, señor presidente. Más Ecuador en el mundo. Y más mundo en Ecuador. Mm -hmm. Felices fiestas a todos.